¿Cómo se llama? Es un montaje para niños en el que se trata un estado de ánimo que muchas veces los infantes no saben cómo llamarlo, pero lo sienten, la tristeza. Leonardo Ortiz Gris, autor y actor de la obra, comenta de ella. ¿Cómo se llama? Es una obra para toda la familia, donde se habla sobre el sentimiento de la tristeza y la pérdida de un ser querido. Es la historia de un hombre que pierde a una persona pues muy querida, imposible de recuperar, y a partir de esta experiencia, este hombre en su vida cotidiana, pues va cambiando todo su entorno, las cosas ya no son como antes, todo se le mueve, pues todo se transforma, hasta que en algún momento de su vida, de estos días, se encuentra con una persona que le ayuda a entender qué es lo que le pasa allá adentro y le dice cómo se llama, y a partir de eso se transforma otra vez su vida, ¿no? Es una obra para toda la familia, donde los adultos y los niños pueden convivir, ¿no? Un espacio de convivencia. ¿Cómo se llama? Es apta para niños mayores de 7 años y se presenta los sábados y domingos a las 13 horas hasta el 8 de mayo en el Teatro Sergio Magaña, ubicado en la calle de Sor Juana Inés de la Cruz, en la colonia Santa María la Ribera. Música para los ojos es un montaje que combina la música y el teatro de sordos, combinación que da como resultado una buena obra para toda la familia, con un acercamiento a la música y al teatro. Sergio Batis, quien actúa y dirige esta obra, nos comenta acerca de ella. Música para los ojos surgió de un deseo por parte de Seña y Verbo, de hacer una obra de teatro que tocara el tema de la música, tema difícil de tocar cuando se trata de una compañía de actores sordos. Y fue justo eso lo que quisimos hacer, preguntarnos, ¿realmente la música es algo que es completamente ajeno a la persona sorda o no? Y la búsqueda fue menos rebuscada de lo que parece. Todo empezó con preguntarle a las personas sordas, para ellos, ¿qué era la música? Y cada uno compartió lo que conocía, que no, si sienten vibraciones o no. Música para los ojos se presenta en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, sábados y domingos a las 11:30 y 13 horas. Jopo es la banda creada por Rubén Albarrán y Rodrigo Chino Aros y que se presenta en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris el 13 de abril con una propuesta fresca y con mucho talento. Jopo espera que el público asista a este concierto para conocer su música. Rubén Albarrán comenta acerca de esta fecha. Se va a tratar de música, básicamente, de gozar, de compartir la música. Pues como dice el compañero, no solamente las personas que tienen una situación, creo que todos, a través de la música, a través del arte, es que podemos trascender nuestras fronteras y nuestros mecanismos mentales y de repente liberarnos, ¿no? Entonces, bueno, deseamos que eso suceda este 13 de abril y cada vez que nos presentamos también lo deseamos, ¿no? Memoria de Pez Rojo es un montaje unipersonal, el más exitoso de la compañía Apocapoc, en el que abordan el estancamiento en el pasado al que llegan muchas personas olvidándose de vivir su presente. El director de la compañía, Jaime Camarena, habla de esta pieza. Que tiene una clara tendencia interdisciplinaria. Se mezcla la danza, el teatro y el stand-up comedy. Es una interpretación que hacemos desde Apocapoc del stand-up comedy. Es una obra bastante ligera, con un humor muy blanco. Es una relación de un hombre que está perpetuamente casado con la nostalgia, pero tiene como compañero de juegos, de ajedrez, a un pez rojo. Un pez rojo que es su amigo, es su representante, es su colega, muchas cosas. Y entonces, bueno, pues es una comedia. Memoria de Pez Rojo se presenta en el foro A Poco No hasta el 17 de abril. Los viernes a las 20:30 horas, sábados 19 horas y domingos a las 18 horas.